Bienvenidos al Pájaro Caricachupas. Este video pues anda muy preocupado nuestro buen amigo Andrés Liébano porque no sabe si comprarse el bendito Dragonfly Red o comprarse el DX160. Entonces, una pregunta muy insistente, tienes aproximadamente como 74 años preguntando lo mismo y yo creo que es algo que también les puede ayudar a muchos de ustedes. Eso que estás escuchando es el Dragonfly Red. Para este ejercicio vamos a utilizar los mismos tracks, utilizando el USB Player Pro con el Dragonfly Red y acá utilizando el USB Player Pro pero con el M15. Las canciones o los tracks que estás escuchando los bajé de la página que se ve ahí, WNLOATS Kingshinder, y buscas el disco de Marvel vs. Capcom 2. Estas rolas están bien sabrosas, es puro jazz acá ricote que sale en el juego. Bueno, ya conociendo nuestra cadena de audio, vamos a poner atención en la música. Va de nuevo. Ah, por cierto, todo esto conectado al Magni 3. Ya sabes, me gusta presentarles a ustedes la cadena de audio, para que no queden dudas. Las monitor audio y pues vamos a empezar. Vamos a escoger otra canción. Vámonos con esa. Ay, por cierto, el Dragonfly está en modo en línea. Para poder activar el Dragon Mosca, salir en línea, tienes que subir a todo el volumen para que saque todo el poder de los 2.1 que maneja. Y pues aquí tú regulas el volumen con el pre. Ok, va de nuevo. Ahora sí ya presenté la cadena de audio. Vámonos con esta. ¿Viste ese primer ejercicio? Bueno, mira, se me ha olvidado comentar que el M15 lo tengo con la salida en línea para que estén en mismas condiciones ambos equipos. ¿Cómo viste este primer ejercicio, cabroncito? La verdad, güey, el M15 le da una limpieza a las frecuencias impresionante. Espero que se haya notado en la reproducción de la música a través de YouTube. Pero, mames, es impresionante cómo el M15 limpia las notas, un sonido más analítico, y en el Dragonfly podemos encontrar un sonido más cálido, más gordito. Ahora, ojo, güey, el
M15 cuesta 26 mil pesos y el Dragonfly Red cuesta 3.500. No mames, que las diferencias entre uno y otro pues son evidentes, pero no justifica la calidad del Dragonfly, y el brinco hacia el M15 no justifica de manera desmedida el reembolso. Ahora, lo que quiere nuestro amigo Andrés Liébano es un DX160. Obviamente es unos 2 o 3 peldaños abajo de lo que te ofrece el M15, pero es para que te des una idea, mi amor, nada más de lo que te puede ofrecer un DAC amp de uso portátil, de escritorio, como el Dragonfly. Realmente no le pide nada o no le pide mucho a dispositivos de tan alta gama como el M15. Vamos a seguirle. Otra vez con el Dragonfly Red, y quiero que escuches esta belleza. En el Dragonfly Red se escucha riquísimo, mira. Vamos a subirlo un poquito porque con el Dragonfly Red se requiere un poquito más de volumen en el preamp. Ay, pendejos, hablé y no te dejé escuchar bien la canción. Va de nuevo. Lástima que dura bien poquitos. Ahí ya volvió a empezar. Es nada más como una cortinilla en el juego. Vamos a escucharlo otra vez con el Dragonfly Red. Escucha esas trompetas, güey. Ahorita que pasemos al M15, quiero escuchar esas trompetas que se salgan de las bocinas, güey. Acuérdate que estamos utilizando las Monitor Audio por 11.2. Sonido plano, sonido de referencia. Ay, güey, qué cabrón, pinche M15, no mames. Es que es increíble cómo te disecciona las notas altas el M15, güey. Espero que un mínimo de calidad se pueda percibir por YouTube, güey. Puta madre, no mames. (Risa)
Bueno, ¿y qué te pareció este último ejercicio? No mames, se pasó de verga el M15 con los agudos en esa canción, güey. Híjole, pues, desafortunadamente o afortunadamente para nuestro amigo Andrés Líbano, escogí una canción en donde se percibe mucho la superioridad del M15, por lo menos en los agudos. En las demás notas están prácticamente similares. Similares entre comillas, para que no te me pongas loco. Pero lo que voy es que, pues, lo que hace el Dragonfly Red, güey, en relación a la diferencia entre costo de uno y otro. Ya una vez un amigo audiófilo me dijo que entre más escalas en la música, la calidad es tanta o tan alta que muchas veces se empiezan a dejar de percibir cambios significativos, cabrón. Y por ejemplo, entre lo que estoy escuchando yo con el Dragonfly Red y con el M15, pues sí, te voy a ser bien sincero, sí es superior el M15, pero estamos hablando de un 10%, un 15%. Bueno, es más, mira, voy a exagerar, un 20% mejor el M15, pero vale la pena ese 20% por las diferencias de precio. Ahora, para el caso concreto de lo que nos pregunta Andrés Líbano, pues imagínate, si pudo hacer esto el Dragonfly con el M15, pues yo creo que se le pone sin pedos, sin lugar a dudas, a las patadas al DX160, porque pues sí, es de menor nivel ese DAP, como te comenté, dos o tres pasos abajo del M15, y yo creo que ahí las cosas están muy, muy, muy parejas. De hecho, yo ya tuve el DX160, pero sinceramente no, ahorita no recuerdo con detalle las diferencias audibles, pero de lo poquito que ahí me acuerdo, pues, prácticamente suenan igual, con las ventajas y las desventajas que ya hemos estado platicando entre un sistema y otro, entre DAC contra DAP. Uf. Pinche M15 se pasó de vergas, a ver. Con esa rola se pasó de vergas, güey. Con las demás no hubo tanta diferencia, pero con esa, güey. Digo las demás porque he estado escuchando varias canciones. Ahora, otro punto importante. Si de las 20 canciones que tiene este disco, en una, dos o tres se nota realmente la diferencia abismal entre uno y otro, pues también considéralo. O sea, recuerda que dependiendo del escenario, dependiendo de la canción, dependiendo de la grabación, dependiendo de las notas, es como puede brillar más o menos un equipo. Bueno, pues ahí está tu video hermoso. Espero que ya te decidas. Mira, te voy a decir sincero, cualquiera de las dos opciones que tú escojas, está bien, güey, está bien. Al fin de cuentas es el gozo, es la audiofilia. Si no te gusta, lo vendes y ya compras la otra cosa. Pero te estás tardando, mi amor, te estás tardando. No esperes tanto, como lo decíamos el otro día. En el mundo de la audiofilia, el pedo del quedarse atrasado en tecnología va más lento. Entonces, ya, mi amor, ya, por favor, ya, decídete. Este fue el video del día de hoy. Los quiero mucho.